Hey, esta vez te traigo una build de mag con la que vas a poder enfrentarte a enemigos sin importar el nivel que sean, desde misiones casuales del camino de acero hasta los de niveles máximos. Zip, esta Warframe es muy buena cuando se trata de contenido de nivel muy alto, ya que tiene tres habilidades que generan un muy buen control de enemigos. Su primera habilidad es la mejor habilidad para agrupar enemigos de todo el juego. Su segunda no solo puede funcionar de manera ofensiva, sino también de manera defensiva. Su tercera regenera escudos tanto a ti como a tus aliados y además hace un poco de daño. Y la última habilidad es la que se podría decir que hace que Mag escale a niveles mucho más altos. Y es que con su mod de aumento podemos quitar el 100% de armadura de los enemigos. Y además de eso, al igual que la tercera, también regenera escudos tanto a ti como a tus aliados. Es por estas razones que Mag es una de esas Warframes que puede escalar de manera infinita. Ahora sí, veamos la build. En el mod de ahora usamos Breve Respiro para no solamente regenerar escudos con la tercera y la cuarta habilidad, sino también con la primera y la segunda. Recuerda que todas las habilidades de Mag son recasteables, o sea que las puedes activar en cualquier momento y a cada rato. Es por esta razón que este mod entra bastante bien con esta Warframe. Y si usas una llave de dragón deteriorada, lograrás regenerar los escudos más rápido y podrás sobrevivir con el Shield Gating. Usamos Pies Firmes Prime porque recuerda que un derribo puede ser fatal. Usamos dos mods de fuerza para aumentar el multiplicador de daño de la segunda habilidad, el daño de la tercera habilidad y además por el mod de aumento de la cuarta habilidad, ya que necesitamos un poco más de fuerza para poder quitar el 100% de armadura de los enemigos. Con fortaleza transitoria terminaremos con duración negativa, pero esto no es un problema porque como ya te mencioné, todas las habilidades son recasteables y además la segunda, tercera y cuarta habilidad de por sí ya tienen una buena duración base, así que esto no afecta mucho. Como esta Warframe spamea habilidades, el tema de la energía puede llegar a ser un problema, así que para combatir esto usamos Flujo Prime, Aerodinamizar, Energizar Arcano y el mod Equilibrio. Recuerda que para que este mod funcione mejor, equipas Fibra del Sintetizador en tu compañero. Usamos un mod de rango porque el rango afecta a todas las habilidades. Y por último, Guardia Ondulante para que sea nuestro mod de emergencia. En cuanto a Muda Aumentada, este arcano solamente será necesario si te vas a enfrentar a enemigos de niveles muy altos. Para misiones casuales del Camino de Acero, lo puedes reemplazar por otros arcanos que sean de utilidad para tu principal arma de daño, como por ejemplo Ritmo Arcano, Aceleración Arcana y cualquier otro más. Ahora, ¿cómo sobrevives con esta build? Recuerda que la tercera y la cuarta habilidad de por sí te dan escudos, así que spameando estas dos habilidades lograrás sobrevivir de manera más constante. Pero como estamos usando Breve Respiro, también regeneraremos escudos con la primera y la segunda habilidad. Así que básicamente spamea todas las habilidades que puedas con Mag y así lograrás sobrevivir todo el tiempo. Y recuerda que con la build que te mostré no tendrás problemas de energía. En cuanto a fragmentos de Arconte, los que más te recomendaría serían 2 ámbar para tener más velocidad de casteo de habilidades y los otros 3 pueden ser fragmentos carmesí para tener más duración de habilidad. En cuanto a escuelas de enfoque, no hay alguno que sea completamente necesario en Mag, pero si deseas puedes usar Madurai para tener un poco más de fuerza de habilidad y casteo de habilidades. Cenuric también podría ser una buena opción para tener energía al inicio de las misiones. Y si vas a enfrentarte a enemigos de niveles mucho más altos, Basarin sí sería mandatorio para poder protegerte con la onda protectora. La segunda habilidad de Mag tiene una muy buena interacción con armas que tienen atravesar. Básicamente lo que ocurre aquí es que el disparo puede llegar a impactar múltiples veces en un mismo objetivo, más aún si hay muchos objetivos juntos. Y si además de esto el disparo tiene la característica de poder rebotar entre superficies, pues mucho mejor. Por ejemplo, en este caso estoy usando la Plasma Arca Denet. Esta arma tiene las dos características, tiene atravesar innato y además rebota entre superficies, lo cual lo hace un arma perfecta para usar con Mag. Esta es la build de la Plasma Arca Denet. Es una build enfocada en hacer full daño directo sin nada de daño sobre el tiempo. El elemento progenitor es toxina, así que con un mod de frío lograremos hacer viral. ¿Y por qué viral? Porque estaremos quitando armadura con la cuarta habilidad de Mag, así que ese elemento viene bastante bien.
Usamos los dos mods de crítico, uno de cadencia de fuego, porque esta arma tiene una cadencia de fuego bastante mala. Y también usamos uno de utilidad, que en este caso sería este de acá, porque la velocidad de recarga de esta arma también es bastante mala. En esta arma, Maestro Galvanizado funciona como un multiplicador final de daño, no como bonificación de daño base. Es por esta razón que en este caso no es tan importante usar un mod de facción, más aún porque esta build es de daño directo, no de daño sobre el tiempo. Por este motivo, normal si usamos un mod de aumento de daño base. En el arcano usamos cortacabezas primaria porque es fácil hacer headshots con la segunda habilidad de Mag, ya que los disparos se pueden redirigir a la cabeza de los enemigos. Si vas a jugar interrupción, te recomendaría que uses algún arma de estados. Esta la vas a usar solamente contra demoledores. Contra enemigos regulares no será necesario porque ellos pueden caer fácilmente con la sinergia de la segunda habilidad y la plasmor arca Tenet. El arma puede ser la que tú quieras, lo único que importa es que puede infligir varios estados en muy poco tiempo. Por ejemplo, en este caso yo uso la compresa junto con este arcano. Y de paso usé dos mods de augurio para poder regenerar más los escudos. En este caso también usé a la Bastiloc con una build para quitar armadura. Esto porque en interrupción te puede tocar el debuff que te quita energía. Y sin energía no vas a poder activar la cuarta habilidad, por lo que no podrás quitarle armadura a los demoledores. Por esta razón es bueno tener alguna otra fuente para quitar armadura. En este caso la Bastiloc con este mod de acá. Y bien, eso sería todo lo que tengo que decir por ahora. Espero que la build te haya gustado y te sirva. Y ya nos estamos viendo hasta el siguiente video. Bye bye.